A ver, en realidad esto se trata del cumplimiento de una ordenanza, la 08-2014, que establecía que se dejara el organigrama tal cual fue aprobado por otra ordenanza del año anterior, que era la ordenanza 74. En enero el intendente modifica su organigrama, nombra nuevos cargos y nuevas secretarías que antes eran direcciones. Esto también conlleva de que hay un aumento en los haberes de los funcionarios. Algunos de 4.000 pasan a cobrar 7.000 y por una resolución él no puede modificar ordenanzas. Esto se le dio a conocer en el mes de marzo. Estamos a esta altura del mes, finalizando mayo, y continúan los funcionarios con esta percepción y además con estos cargos. Así que ante la evidente falta de cumplimiento a la ordenanza mencionada, nosotros hemos hecho esta resolución para que no se continúe con esto que es bastante complicado de tener áreas que no están nombradas y cargos que no han sido creados como marca la Carta Orgánica. Para esto entonces han delegado en la figura del asesor letrado justamente la tarea. Sí, esto siempre se hace, digamos, es función del asesor del consejo seguir todos los trámites legales y para eso si se quiere, la autorización en esta gestión que ya se está juntando con otros hechos que también hemos pedido que el municipio cumpla los pasos que están previstos en la Carta Orgánica y que respete también las normas que saca el Consejo Deliberante. En este sentido, ya hay pedidos de informes en reiteradas oportunidades sobre otras situaciones. Recordemos cuáles eran estas. Los anteriores son, bueno, el sistema de Contralor, que hizo una vasta denuncia sobre los fondos que no han podido rendir hasta el momento y que además la otra situación que tenía era de una serie de incumplimientos de control que debía cumplir su área y que se lo impedía desde áreas municipales. El sistema de Contralor cumple una tarea muy fundamental en cuanto a rendir todos los aportes y subsidios provinciales y nacionales. Hasta ahora, como hemos quedado sin cubrir esta área, no se pueden hacer. Y esto es una denuncia en curso porque hubo funcionarios que no habrían brindado los informes en tiempo y forma, como establece la norma local, y que además cualquier profesional, como fue el caso de la ex Contralor, debe hacer cumplir.